Hablar ahora de temas económicos porque es una de las problemáticas después de la pandemia que preocupa demasiado a todas las autoridades. Establecemos contacto con el presidente de Amdecruz, el alcalde Moisés Salces, que junto a otros alcaldes tuvieron una reunión ayer en la ciudad de La Paz con el presidente Luis Arce. ¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión? Nos los comenta el alcalde y le damos la bienvenida. Buenos días, alcalde, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días, Lorena. Buenos días a todo el departamento de Santa Cruz y especialmente a nuestros municipios. Lorena, una reunión con todo el sistema asociativo del país. Nos encontrábamos a través de la FAN, el presidente y cada uno de los presidentes de las diferentes Andes del país. No, o sea, quiere decir que todos los alcaldes y todo el sistema asociativo nos unimos por primera vez con el presidente Arce Catacora y llevamos un planteamiento, ¿no?, una propuesta por la situación económica, entre ellas el tema de la reactivación económica, ¿no?, a través de los diferentes proyectos que tenemos paralizados, parados, como UPRE, Fondo Indígena, FPS, el tema de nuestras deudas que nos siguen cobrando y que no tenemos recursos para poder cancelar, el tema del aguinaldo, hay muchos municipios que no tienen los recursos para poder pagar aguinaldos, ¿no?, los sueldos de noviembre, hay municipios que tienen retraso hasta de 6 meses de sueldo, imagínense. Entonces también le llevamos una propuesta de poder modificar por lo menos hasta fin de año una ley, un decreto nacional para el uso de los recursos de IDH y que el 50% por lo menos sea para gastos corrientes para poder paliar esta crisis, ¿no?, esta falta de liquidez, y que podamos utilizar de repente esos recursos en gastos corrientes, o sea, para sueldos, salarios, aguinaldo, ¿no? También, muchas otras propuestas que le hicimos, ¿no?, a través de diferentes normativas para poder ayudar el tema productivo, ¿no?, en que nuestras empresas, nuestro pool de maquinarias, por ejemplo, puedan generar servicios a segundos y a terceros, ¿no?, a través de empresas municipales. Pero bueno, creo de que la percepción nuestra ha sido sabor a nada, ¿no? La reunión, el presidente ha sido sincero y honesto, dijo de que la economía, así textualmente, Lorena, de los bolivianos estaba en estado de coma, ¿no?, y que estaban transformando del modelo empresarial y liberal que habían asumido los pititas, ¿no?, así dijo, ¿no?, al nuevo modelo económico comunitario, ¿no? Entonces estaban haciendo desarmando ese modelo y que realmente se habían saqueado los recursos, que los pititas se robaron la plata, ¿no? Bueno, el mismo discurso de los anteriores también, ¿no?, en que los masistas se robaron la plata. Al fin y al cabo no sabemos nosotros a quién creer, y la situación realmente nosotros los alcaldes la vivimos todos los días porque somos el primer nivel de gobierno donde sabemos que la gente come o no come, o está bien o no, porque acuden a uno, no van a La Paz, no van a las gobernaciones por la distancia, ¿no? Entonces, nos dijo clarito de que este año no tengamos ninguna esperanza, cero, cero esperanza, no hay nada, ningún adicional, ningún otro recurso. Los únicos recursos que van a ver si está la plata es la de los proyectos del Fondo Indígena y los proyectos UPRE, que han desembolsado ya 700 millones, ¿no?, porque hay obras que ya han sido entregadas y están siendo utilizadas y no han sido canceladas. Hay obras que han sido terminadas, no han sido entregadas, pero no están canceladas. Entonces, se ha visto un rango de prioridades, ¿no?, en tema de los proyectos UPRE, ¿no?, para poder cancelar las que ya están siendo utilizadas y han sido entregadas, las otras que han sido terminadas y no han sido entregadas, y así el 90-80%, ¿no?, hasta donde alcance posiblemente este año, ¿no? Respecto a, también le hemos pedido nosotros que nos pueda ayudar con un fideicomiso para el próximo año, para que esa diferencia de 2.500 millones de bolivianos que no van a ingresar el próximo año la podamos paliar a través de un fideicomiso. Este año estamos con un déficit de 38% y se lo hemos demostrado con cifras y con números. Más de 2.000 millones de bolivianos no han ingresado al sistema asociativo. Aquí en San Ignacio de Velasco, para que te des idea, Lorena, ¿no?, de los 58 millones de techo presupuestario que tenemos, ¿no?, que supuestamente iban a llegar a los 58 en el transcurso de todo el año,
nos ha llegado, no, no, 18 millones menos de bolivianos ingresados. No, imagínate vos cuando tenés presupuesto, tenés obligaciones que cumplir, ya tenés todo planificado con que lo haces, ¿no? Con toda tu, con todas las comunidades, dirigentes, OTB, presidentes de barrio. Y a veces la gente no cree, ¿no? No, no cree de que no hay los recursos, como por ejemplo vos ves en los diferentes municipios, ¿no? Ejecutando el desayuno escolar. Nosotros no podemos y le hemos pedido también una normativa que nos permita entregar canastas o desayunos escolares, ¿no? ¿Cómo podés entregar, invertir en desayuno si el año escolar está clausurado? No, no hay justificación, no hay niño en aula, y así lo dice la norma. Hay muchos alcaldes que están cometiendo delitos por la presión, ¿no?, que están recibiendo de algunos sectores, ¿no?, por netamente intereses políticos. Entonces, creo de que ese ha sido el resultado de la reunión. So, la única esperanza es que acabe de una vez este año y que no, y así de claro nos dijo: ustedes véansela, mírensela, vean la mejor astucia que ustedes tengan dentro de su equipo económico y vean lo que puedan hacer, pero este año ningún recurso va a haber para los municipios. Qué desalentadora situación, alcalde, que nos comenta hoy sobre la situación del Estado boliviano, porque es difícil hacer gestión si no hay recursos, ¿no? Es difícil atender las demandas de los ciudadanos si no hay recursos económicos. Habrá que enfocarse en algo para este próximo 2021 para que la situación mejore. Hay proyectos, hay medidas que puedan darnos como esperanzas para que la situación vaya cambiando el próximo año. Bueno, yo creo que ahora es otra cosa, es con guitarra, ¿no? Como decimos los cámaras, ¿no? Otra cosa es gobernar en épocas de crisis, ¿no? Usted sabe que el MAS ha tenido bastantes años de bonanza económica. Ahí ahora vamos a ver, ¿no? Es aquí la capacidad del economista Luis Arce Catacora en poder recuperar la economía de los bolivianos. Pero debemos saber la verdad todos, ¿no? Porque al fin y al cabo el anterior gobierno nos dijo un montón de cosas y no nos ha demostrado nada. Estos están en el mismo camino y espero que demuestren, pues, ¿no?, por qué la economía se ha ido a pique de los bolivianos, ¿no? Pero sí, hay una esperanza, ¿no?, de a poco ir recuperando la economía, ¿no? Nosotros los alcaldes, peor ahora que estamos en plena elección, y los que quieran ser alcaldes tienen que por lo menos conocer, pues, los presupuestos de sus gobiernos municipales, porque el día de mañana hay muchos alcaldes que van a salir a venderle humo a la gente, a la población, y no saben ni siquiera cómo está la economía real de su propio municipio. Entonces, aquí la población tampoco se deje engañar. El próximo año, Lorena, teníamos ya 14 el 28% menos de los ingresos, ¿no?, del techo presupuestario. Y nos dijo el presidente que va a ser más. Seguramente va a haber un reajuste, que los pititas calcularon mal. Entonces, eso nos preocupa más todavía, ¿no? Entonces, yo creo de que en este sentido, si los alcaldes no tienen un buen equipo económico para ver también cómo recuperamos la propia economía en nuestros pueblos, en nuestros municipios, pues la verdad es que nos la vamos a ver negra, como dicen los gobiernos municipales. Y es aquí la sutileza de cada alcalde, ¿no? Claro. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Generar nuestra propia economía y ver cómo salimos adelante de esta crisis. Prácticamente está en manos de cada autoridad municipal cómo encara esta crisis, ¿no? Alcalde, por lo menos eso ha dicho el presidente, según lo que escucho. Alcalde, se está analizando el tema del aguinaldo. Si no hay recursos económicos, ¿no habrá entonces para pagar aguinaldo a los funcionarios públicos? Se adeudan también mucho dinero por salarios a los trabajadores en salud y funcionarios públicos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, creo, Lorena, de que en este sentido hay muchos alcaldes, y le hemos mostrado una tabla al presidente de los recursos que tienen los gobiernos municipales en su cuenta, en saldo caja banco, que casi 300 municipios están de 0 a 50 mil, ¿no? Hay otros municipios que son más grandes, ¿no?, los municipios intermedios, las capitales, que indudablemente tienen. De repente, por ejemplo, Santa Cruz, 300 millones, 400 millones de bolivianos. Pero no vamos a comparar a Santa Cruz, tiene eso igual,
esa plata no le alcanza ni para pagar sueldos y salarios y ni siquiera aguinaldo. O sea, por la proporcionalidad de del tamaño de cada municipio. Yo puedo tener en mi saldo cada banco 2 millones de bolivianos, pero igual no me va a alcanzar, no estoy en la misma situación de uno que tiene 2,000 pesos o 3,000 pesos, ¿no? Entonces, y le hemos demostrado con datos, ¿no?, al presidente. Pero la verdad que él, no sé si fue honesto, ¿no?, o nos mintió, pero nos dijo clarito de que este año nada, ni adicionales, ningún tipo de recursos, que recién el próximo año, ¿no? Y más aún, Lorena, se viene el rebrote de la pandemia, ¿no? Y eso es crítico y es preocupante para todos nosotros cuando estamos en esta situación de la falta de liquidez en los gobiernos municipales. Bien, alcalde, qué difícil terminar este 2020 con estos datos, con este análisis poco alentador con respecto a lo económico. Y ahora también usted lo decía muy bien, el posible rebrote de coronavirus que podría agravar todavía la situación económica en nuestro país. Gracias, alcalde. Esperemos que en una próxima entrevista tengamos que hablar de temas mejores, de que la situación haya mejorado. Ojalá que así sea. Tiene que ser así, Lorena. La verdad que ya nosotros queremos cerrar los ojos y que este año haya pasado. Con tanta crisis, peor aún los gobiernos, la chiquitanía, incendios, sequía. Imagínense, seguimos nosotros acá, no ha llovido lo necesario acá. Seguimos con la crisis de agua en muchos municipios, ¿no? Acarreando en San Ignacio más de 80 comunidades que acarreamos agua, ¿no? Bueno, mediante un cronograma para consumo humano, consumo animal, ¿no? Bueno, pero ni modo, Dios sabrá por qué nos puso en estos cargos. Y ahora lo único que queremos es que de una vez se vaya este año y no vuelva nunca más un 2020, Lorena, y esperemos que el próximo año sea alentador para todos los bolivianos y sobre todo para los gobiernos municipales. Ojalá que así sea. Que pase buen día, alcalde. Gracias, buen día, Lorena.